chicas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hola, Pan Natural y Única, y gracias por escoger este video. Bueno, estoy sumamente contenta, sumamente happy, feliz, porque voy a estar decorando el cumpleaños de mi hermana. Voy a estar decorando el cumpleaños de mi hermana y va a ser un momento muy especial porque son los 30 y ustedes saben que cuando ya viene la etapa de los 30 hay que hacerlo especial porque es una vez en la vida que se cumplen los 30. Así que, y ya es un momento de... como ser adulto. Dejar los 20. Bueno, es un momento sumamente especial. Bueno, si ustedes están viendo en este video porque ustedes quieren decorar, ¿verdad?, sus 30, creo que es muy especial y les recomiendo que lo hagan lindo, lo hagan memorable, lo hagan bello, ¿verdad? Porque es un momento sumamente especial que ustedes no van a poder olvidar nunca. Yo no me acuerdo cuando yo hice mis 30 porque no creo que yo hice una fiesta así, pero bueno, ya pasó, pero no importa, vendrán los 40 y también tengo que disfrutarlo, pero no importa. Ok, so para estos 30 voy a estar usando oro, color oro, voy a estar usando verde y color blanco para crear esta decoración. Va a ser una decoración moderna, ¿verdad?, elegante, también bonita, ¿verdad?, para que sea un momento muy especial. Las tiendas que yo usé, ¿verdad?, para comprar todo esto fue Walmart y Dollar Tree. So, más ninguna. Ninguna más, ¿ok? So, ok, vamos a empezar. Ok, lo primero que yo hice fue poner el mantel verde, obviamente. Mantel verde porque es el color favorito de mi hermana. Comencé a inventar una madera de mentira. La razón por la cual yo la creé es porque quería ponerle el aro, el hula hula, a que se asegurara en la tabla, ¿verdad? Para que se ajustara bien. Y entonces, pues, esa madera que yo creé, ¿verdad?, fue un invento que tuve que hacer. Y si ustedes quieren saber cómo hacerlo, yo tengo un video también que lo puedo poner aquí abajo para que puedas aprender, cómo hacerlo, ¿ok? Entonces, pues nada, usé papel de pega y también usé una caja, ¿verdad? Y entonces pude crear esta cajita y le abrí los huequitos y le puse el arco. Este arco es un hula hoop que lo compré también en la tienda de Dollar Tree. Lo pinté de oro y entonces pues le puse las flores y las hojas bien bonitas, que nomás usé algunos alambritos nada más. Entonces pues los globos que voy a estar usando para hacer el arca va a ser oro, ¿verdad?, blanco y este cremita que como transparente que tiene como unos flequitos adentro de oro, muy bonito, ¿verdad? Entonces pues voy a estar inflando estos globos de diferentes tamaños. Muy buena, es una idea que creo que ustedes lo deberían implementar en varias de sus fiestas porque es muy bonito, ¿verdad?, algo moderno. Entonces pues nada, tú lo inflas de diferentes tamaños y después lo ajustas. Voy a usar esta yarda blanca para crear el arca. Entonces voy a estar usando 4 a la misma vez para ajustarlo y darle la vuelta, ¿verdad?, con la yarda. Entonces así me quedó esos 4 paqueticos. Pero yo, para terminar el arca, voy a necesitar más. Entonces tuve que comprar varios más para poder terminar esa arca. Hasta el piso, ¿ok? Entonces, como ustedes pueden ver, voy a estar decorando la mesa con simplemente algunos detallitos. Voy a poner esta sidra. También voy a ponerle esta taza con unos verdes, también compré estos platicos y además puse servilletas de color y también puse estos vasitos bien bonitos
y estas cucharitas gold. Y ahora, para hacer el cake, lo tuve que hacer diferente, tuve que hacerlo un poquito bien alto, como los que se están usando ahora, ¿verdad? Esta es mi tercera vez que hago un cake, así que mi gente, estoy cogiendo muchos consejos de una muchacha que yo sigo, ¿verdad? Que se llama Icing Artist. Hay muchas más, ¿verdad? Pero esta es la que más se asemeja a lo que yo estoy haciendo. Entonces, pues, ustedes pueden notar que el cake que estoy haciendo, ¿verdad? Va a estar decorado, va a ser como un poquito alto porque tuve que usar como cuatro layers. Tuve que usar merengue blanco, ¿verdad? Y después al final tuve que ponerle azúcar dorada. Muy bueno, muy bonito que me quedó. También para finalizar tuve que ponerle unos stones, unas roquitas que yo misma hice con el azúcar. Y el propósito de esto era para que en medio de la fiesta pues se cayera, se haga como un melting. Eso fue genial, ¿eh? No se hizo al principio, sino se estaba como melting a mediados de la fiesta. Créeme, estaba eso lindo, muy diferente. Y ya, y así ustedes pudieron ver, en la fiesta no es nada como fue en casa, no era algo difícil ni nada que costó mucho dinero, nada. Fue algo fácil y les estoy recomendando a ustedes también que lo hagan fácil. Y si ustedes quieren aprender también cómo hacer el arco, cómo decorarlo de diferentes formas, también tengo un video cómo hacerlo. Se lo voy a poner en la cajita de abajo. Y entonces pues llegaron los pastelitos, llegaron los pancitos, llegaron todos los demás, todos los globos. Y así se pudo realizar la fiesta. Fue una fiesta bien linda. Espero que a ustedes les guste este video. Y si eres nuevo a mi canal, suscríbete y dale un like a este video. Y mándaselo a un amigo para que pueda inspirarse también a disfrutar sus 30. O cualquier fiesta que ustedes tengan en mente. Y bueno mi gente, esto es todo por hoy, espero que les guste y nos vemos en el próximo video.